Muy bien, hemos visto la primera advertencia, el peligro del desvío. Y es un peligro que todos nosotros, un riesgo que todos nosotros tenemos. Todos nosotros podemos desviarnos. Cualquier creyente puede desviarse. Creo que sería un egoísmo o un orgullo pensar que yo no, los demás sí, pero yo no. Y creo que esta advertencia aquí es bien aplicable a nuestras vidas. ¿Cómo escaparemos si, como dice, que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a vivir la vida espiritual? ¿Cómo vamos a enfrentar los enemigos por delante si descuidamos nuestra salvación? O sea que tu futuro como creyente está en peligro. Están corriendo riesgos si comienzan a desviarse, a no seguir, como dice en el versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea que es más importante hoy que atienden a las enseñanzas de la Biblia que era cuando primeramente creyeron en Cristo. Y cada día se pone más importante para nuestras vidas la doctrina de Cristo. Lo que estaba sucediendo con los creyentes hebreos, cristianos hebreos, era que ellos estaban tentados en volver al legalismo, al judaísmo, de menospreciar a Cristo y de poner en alto a Moisés y a la ley y de volver al sistema de sacrificios. Y hermanos, para ellos era un riesgo grande volver a eso por lo fácil que era. Pero hermanos, era muy, muy peligroso ese hecho, esa tendencia que tenían. Y para nosotros, si descuidamos la doctrina de Cristo, si no somos seguros en cuanto a las doctrinas acerca de Cristo, vamos a ser fácilmente engañados, vamos fácilmente a desviarnos. Si no mantengamos lo que Él acaba de enseñarnos en el primer capítulo, de la deidad de Cristo, de la supremacía de nuestro Salvador. Y entonces esta es de suma importancia. Incluso cualquier secta que existe en el mundo tiene en descrédito a Cristo. Agarran a Cristo y lo llevan para abajo. Y entonces caen en la trampa del enemigo. Y todas las sectas han atacado la doctrina de Cristo. Y estaba sucediendo ahí mismo en multicolor en el tiempo del primer siglo, un poco antes del año 70 después de Cristo. Ya estaba entrando en la iglesia, pues esa tendencia de menospreciar a nuestro Salvador. Y era un descuido, hermanos. No era que estaban pensando que vamos a menospreciar a nuestro Salvador. Era un descuido de lo que habían escuchado, oído de la palabra de Dios. Era un desvío. Era como manejar dormidos, ¿no? Perder el camino. Pero cuando hacemos eso, hermano, hay árboles
contra los cuales podemos chocar, ¿verdad? Hay valles, lugares profundos donde nos podemos caer. Y es el riesgo que corrimos si somos negligentes con nuestra gran salvación. Entonces, vale la pena, hermanos, volver a pensar nuevamente en la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a continuación, vamos a estar mirando la superioridad de Cristo en su humanidad. Hemos visto en el primer capítulo la superioridad de Cristo en su deidad como creador del universo. Pero ¿qué de su humanidad? Bueno, seguiremos estudiando ese tema. En capítulo 2 de Hebreos, comenzando en el versículo 5 al 8, vemos que con el fin de establecer aún más la supremacía de Cristo, el escritor de Hebreos cita Salmo 8. El autor usó este pasaje mesiánico para probar que la relación con relación a la tierra, el hombre, especialmente Cristo, goza de un rango superior a lo que los ángeles. Ahora vamos a leer primeramente Hebreos 2, 5 al 8 y luego Salmo 5 al 9. Por favor, hermano. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora Salmo 8, versículos 5 al 9. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muy bien. Entonces vamos a ir desempacando este pasaje. En el versículo 5, una vez más, de capítulo 2, escuchamos lo siguiente. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El reino mesiánico profetizado hace mucho tiempo no fue diseñado para los ángeles. Es importante entender esto. Fue hecho para que el hombre reinara. Cuando Dios creó al mundo, creó el mundo pues para que el hombre dominara sobre la planeta. Pero en este mundo lo que domina hoy en día es la naturaleza. Hay una adoración universal hoy en día de la planeta, de la naturaleza, del cosmos. Y es todo lo contrario a lo que Dios quería en el principio. Dios quería en el principio que el hombre señoreara en los peces del mar, en las aves del aire, sobre la planeta. Pero hoy en día estamos siendo enseñados por gobiernos, por supuestos inteligentes, que debemos someternos al cosmos, al universo, a la creación. Y es un engaño del enemigo. Pero Cristo vendrá y dominará en esta tierra y reinará con barra de hierro por los siglos de los siglos. Como un ser humano perfecto, reinará en su como el hombre perfecto que es.
Entonces, originalmente Dios ordenó que la humanidad, no los ángeles, gobernaran y sojuzgaran la creación. Vemos esto claramente en el primer capítulo de la Biblia. Vamos a leer versículos 26 al 28 de Génesis 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el hombre fue creado para dominar acá en la tierra. Esta realidad vendrá a cumplirse en el reino cuando Cristo finalmente venza y someta a todos los enemigos de Dios. Versículo 6 de Hebreos 2. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? La humanidad jugará un papel extraordinario de autoridad en los futuros planes de Dios para la tierra. Esto se resalta en el título mesiánico, Hijo del Hombre, en esta cita. Cristo es el Hijo del Hombre, y como Hijo del Hombre, Él pues dominará, hará lo que Adán falló o fracasó en hacer. Y entonces leamos Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, se aferraba mucho a ese título de Hijo del Hombre, pero lo hizo a propósito, para que la gente le reconociera como el profetizado de Daniel, el que iba a venir a dominar en la tierra, el que iba a venir a establecer un reino que nunca tendría fin. Entonces, cuando decimos Hijo del Hombre, estamos hablando de la superioridad de Cristo en su humanidad. El hombre verdadero, el hombre que cumpliría el plan de Dios desde la creación del mundo, el hombre que vendría a superar aquí en la tierra, a ser soberano aquí en la tierra. Entonces tenemos esto en la persona de Cristo. Leamos Mateo 13, 41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Debemos de oír este mensaje. Tenemos oídos. Cristo vendrá y dominará, y mandará a sus ángeles. El Hijo del Hombre ordenará a sus ángeles a recoger de la tierra todos los hacedores de maldad, los que no habían creído, y los va a echar afuera en el lugar donde hay dolor, donde hay fuego, pues. Entonces, la humanidad
jugará un papel extraordinario de autoridad en los futuros planes de Dios para la tierra. Y un hombre en particular estará dominando en aquel tiempo a los ángeles. Van a servirle a él. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Al convertirse en un hombre, Cristo se hizo temporalmente menor que los ángeles en su humanidad. Aunque era el creador de los ángeles, cuando vino encarnado de hombre, se hizo menor que los ángeles. Leamos el 7. 2:7, por favor. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. En su humanidad fue hecho menor que los ángeles. Si cualquier ser humano pelea contra un ángel, el ángel va a ganar. Más fuertes son. Nosotros no podemos vencerles. Somos menor de ellos en rango de poder, en capacidades. El ángel no es limitado a un cuerpo físico como nosotros. Rápidamente pueden ir de lado en lado. Tienen quizás alguna inteligencia superior que nosotros. Aunque para nosotros, Dios prometió que nosotros tendríamos conocimiento que los ángeles no tendrían. Esta es parte de la predestinación. Según 1 Corintios 2, nos predestinó a los hijos de Dios a tener inteligencia que ellos no tienen. Pero a la vez ellos en su estado mental es superior a nosotros. Cuando Cristo se hizo hombre, en su humanidad fue hecho menor que los ángeles. Aunque Cristo es único, ¿verdad? En el hecho de que sea humano 100%, pero también Dios 100% en una sola persona. Entonces, nunca fue hecho menor que los ángeles en su divinidad o su deidad. Sí, siguió siendo superior a ellos, pero ahora que se ha hecho ser humano, ha tomado un lugar menor que los ángeles, según las Escrituras. Es temporal este hecho, y se hizo hombre. La palabra ángeles en este texto hebreo es la palabra Elohim. Es la palabra, pues, para dioses, se podría decir. Es plural. El término Elohim fue traducido ángeles, angelos, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Entonces, el autor de Hebreos utilizó la Septuaginta en su escrito. Fue la Biblia usada en el tiempo de Jesucristo. Usaban más la traducción del Antiguo Testamento en griego que el Antiguo Testamento en hebreo. Casi nadie en aquel tiempo hablaba el hebreo. Todo el mundo hablaba arameo, pero también casi todo el mundo de aquel tiempo hablaba griego. Entonces, cuando estudiaron la Biblia, usaron la traducción del Antiguo Testamento, el Septuaginta. Y en el hebreo, la palabra ángeles, así, aquí es la palabra dioses. Lo hiciste un poco menor que los dioses, diríamos. Pero en la traducción salió en griego, lo hiciste menor que los ángeles o ángelos, como dice en griego. Normalmente Elohim
fue traducido por el término singular Dios, aunque es una palabra plural, como hemos dicho más temprano hoy. A veces Elohim fue traducido dioses en la Biblia. El contexto determina siempre el significado y la traducción correcta del término. En Salmo 82, 6, Elohim se traduce dioses, hermano. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Vosotros sois dioses, es la palabra Elohim en Salmo 82, 6. Al igual que en Salmo 82, 6, el Salmo 8, 5 es mejor traducido así como lo tenemos aquí en la pantalla. Le has hecho poco menor que los dioses, Elohim. Y aún mejor, como la mayoría de las traducciones la ponen, lo hiciste un poco menor que los ángeles. O sea que la palabra Elohim puede significar dioses, puede significar el Dios trino nuestro, o puede significar ángeles, y el contexto te dice lo que es la traducción correcta. Por lo tanto, Hebreos 2:7 tradujo la palabra Elohim en Salmo 8:5 para significar ángeles, del mismo modo que se hizo en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Entonces, vamos a leer Hebreos 2:7 nuevamente, por favor. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces, se podría traducirlo, le hiciste un poco menor que los ángeles, se podría traducir durante breve tiempo. Le hiciste un poco menor que los ángeles. El Hijo del Hombre se hizo solo, de manera temporal, un poco menor que los ángeles. Ahora y en la eternidad, Cristo tiene mayor autoridad que los ángeles. Y algún día, junto con Cristo, juzgaremos a los ángeles nosotros. Imagínense, nosotros vamos a tener la responsabilidad de juzgar a los ángeles. ¿Cómo es posible que nosotros juzgaremos a los ángeles? Bueno, no sé cómo es posible, pero sé que es un hecho. Porque leamos 1 Corintios 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hemos de juzgar a los ángeles. Dios va a usar a la iglesia para juzgar a los ángeles. Imagínense. Los ángeles que nos han visto durante toda la vida también. Que saben los secretos tuyos, porque ellos están a veces alrededor de nosotros sin que nosotros demos cuenta. Seguramente hay unos ángeles acá en este momento, ¿no? Y ellos están escuchando lo que estamos diciendo, viendo lo que estamos viendo. Claro que no pueden leer nuestros pensamientos como Dios lo hace. Pero seguro que algunos ángeles han estado presentes cuando ustedes han pecado y lo han visto. Y imagínense, nosotros vamos a estar juzgándoles a ellos, aunque ellos han visto nuestras fallas. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, no los vamos a juzgar en el estado en que estamos ahora. Vamos a estar ya glorificados, ¿verdad? En aquel tiempo. Y demuestra la eficiencia del perdón que tenemos en Cristo.
Y no dice que los fieles creyentes van a juzgar a los ángeles. Dice que nosotros en general los vamos a juzgar. Entonces, hermanos, es algo increíble, pero demuestra la glorificación tal y cual como será en aquel tiempo. Seremos semejantes a Él en nuestra glorificación. Tendremos la pureza de Cristo 100% en aquel tiempo. Y yo, pues, estoy ansioso para que ese día suceda, porque no me gusta estar en esta condición luchando diariamente con la carne que tengo. Algún día vamos a ser hermanos glorificados y será un día muy lindo. Ahora, Cristo fue hecho temporalmente menor que los ángeles en su humanidad. Pero ahora en su humanidad y deidad se ha hecho más grande que los ángeles. ¿Cómo es eso? Leamos una vez más el versículo 7, porque en ese versículo demuestra cómo Él, aunque fue hecho menor que los ángeles, llega a tener la supremacía sobre ellos. Leamos el 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hemos visto en Apocalipsis que los ángeles caen en adoración del Cordero también, junto con nosotros. O sea que ha sido coronado de gloria y de honra Jesucristo. En relación con el Hijo del Hombre, este versículo dice: le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y una de las obras de las manos de Cristo, de Dios, son los ángeles. Entonces ya Él está, aunque fue hecho menor que de ellos, poco menor de ellos en su encarnación, Él ha llegado pues a estar sobre todo lo que existe en su humanidad y deidad. En el principio, Dios hizo a la humanidad gobernante de la tierra, pero Satanás socavó el dominio del hombre. Entonces, sabemos el evento, ¿verdad? En la tentación de Adán y Eva, y cuando comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y fueron pues engañados por el enemigo, y el enemigo tomó control de la tierra en ese evento. Un día el hombre, Cristo Jesús, eliminará completamente al usurpador Satanás de su posición de dominio sobre la creación. Y estamos esperando ese día, ¿verdad? Leamos pues Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ahora seguimos al versículo 8 de capítulo 2. Por favor, hermano. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, en la primera parte del versículo vimos ahí que todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas esas cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. En el futuro, el hombre Cristo Jesús, no los ángeles, reinará sobre toda la creación. Cumplirá la ordenanza dado al hombre de dominar y ser juzgar a la tierra.
Daniel 7:27, por favor. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Muy bien. Y esto será durante toda la eternidad, aunque va a ser durante el estado eterno. Las naciones no van a nunca rebelarse, aunque van a estar sujetados bajo la autoridad de Israel y de su rey, el Señor Jesucristo. Pero en versículo 8 también vemos la frase que dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No lo vemos, aunque es un hecho. Aunque Él ya tiene dominio sobre todo, pero no lo ha ejecutado. Porque sabemos que seguiremos en lo que se llama hoy en día el tiempo de los judíos. Digo, de los gentiles. Pero el tiempo de los gentiles tiene un fin. Cuando el dominio de gentil aquí en la planeta terminará y el dominio de los judíos entrará y el rey de los reyes reinará como rey de Israel, y nosotros estaremos con él como su novia, como su esposa, reinaremos con él durante ese tiempo. Tenemos un lugar muy especial, muy hermoso en ese tiempo que venidero, cuando los judíos sean la nación principal aquí en la tierra. Nosotros vamos a estar reinando juntamente con Cristo durante esos mil años y luego durante toda la eternidad. Entonces, incluso si ellos no podían ver todas las cosas sujetas a Cristo en ese momento, estos creyentes hebreos no debían dudar de la supremacía de Cristo ni alejarse de su gran salvación. Entonces, la primera advertencia era: no olvidan la doctrina de Cristo, no olvidan la gran no se desvían de la gran salvación que tenemos. ¿Cómo escaparemos? ¿Quién nos va a dar socorro, ayuda? ¿Quién va a ser nuestro apoyo si nosotros olvidamos nuestra salvación? Si vuelvo a Moisés, si vuelvo al judaísmo, si vuelvo al legalismo, ¿quién me va a ayudar si hago esas cosas? Nosotros debemos mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Debemos, hermanos, mantener en enterito a nuestra salvación, nuestra comprensión de nuestra salvación. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo, aunque fue hecho menor que los ángeles, por un tiempo ha sido glorificado y honrado sobre todo. Y entonces, ¿con quién voy a ir? ¿Con Moisés, quien ya murió, o con Cristo, quien vive para siempre? Con uno que ha conquistado a todos sus enemigos. ¿Con quién voy a ir? ¿Con quién voy a enamorarme? ¿Con el judaísmo, con el legalismo o con Cristo? Y bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? Vamos a seguir en nuestra confianza con el Señor. Vamos a seguir con un claro entendimiento de nuestra gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a leer Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien.
Ahora llegamos a otra partecita del estudio, versículos 9 al 18 de capítulo 2. Jesús fue temporalmente humillado y hecho inferior a los ángeles cuando se hizo humano. Vamos a leer primeramente Romanos 8:3, porque lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo mandando a Cristo. Escuchemos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Cristo vino y en la debilidad de su carne humano hizo lo que la ley jamás pudo haber hecho. Cristo en su humanidad nos ha librado del pecado. Se hizo hombre para que Él muriera en nuestro lugar, para que Él tomara nuestro castigo. Se hizo hombre. Leamos capítulo 4, versículo 15 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque se hizo hombre, nunca pecó, nunca falló en su humanidad, que era tan humano como tú eres humano. Tenía un corazón de carne que bombía su sangre en su cuerpo. Respiraba aire, comía comida tal y cual, tomaba agua como nosotros. Era y es ser humano. Ahora es un ser humano glorificado y seremos semejantes a Él, pero sigue siendo ser humano. Sigue siendo Dios también a la vez. En ese aspecto es el hombre único del universo, porque a la vez es puro hombre, pero a la vez es puro Dios, en una sola persona. Y en ese sentido es único, pero su humanidad es la misma humanidad que tú tienes. A veces cantamos la sangre divina de Cristo, pero su sangre no era divina. Su sangre era humana, pero en su humanidad nunca pecó. Y por ser humano 100%, Él pudo tomar tu lugar en el castigo. Y sí sufrió lo que te correspondía. Murió por tus pecados. La paga del pecado es muerte, y Él pagó esa deuda por ti. Y Él murió pagando por los pecados tuyos. Y resucitó al tercer día victorioso sobre la muerte. Y la Biblia dice que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por creer en Cristo, no nos perdemos, tenemos vida eterna. Entonces, Cristo era humano, vino, se hizo menor que los ángeles en su humanidad. Vamos a leer capítulo 5, versículo 7 de Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces Cristo sufrió con llantos tremendos. Cuando lleguemos a capítulo 5, van a examinar este versículo tal y cual como es. Pero es tremendo pensar en el sufrimiento, en su humanidad, el sufrimiento de Cristo. Ahora, volviendo a Hebreos capítulo 2, leamos el 9 ahora. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos. Entonces, para morir como nuestro sustituto, Cristo se sometió a la humildad extrema. Jesús se hizo hombre para redimirnos, para redimirnos. No vino a ser hombre porque quería tomar una vacación de su deidad. Él vino para ser uno de nosotros, para poder reemplazarnos, para poder sustituirse en nuestro lugar. Y se sustituyó para darnos salvación. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, para llegar a ser un sustituto perfecto de la humanidad caída. Jesús, el Hijo de Dios, voluntariamente, con humildad, se hizo un ser humano. Hemos leído ya Filipenses 2, 9 al 11, pero los versículos que preceden son los 6 al 8, que hablan de la humildad voluntaria de Cristo en su venida, su encarnación como ser humano. Hermano, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué humildad! Y Cristo tomó este lugar de humilde siervo para sufrir por nuestros pecados. Coronado ahora de gloria y de honra, dice versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra. Debido a que Jesús se humilló y fue a la cruz, Dios el Padre ha exaltado a Jesús al lugar mayor honor en el cielo. Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Entonces, Cristo está ahora coronado de gloria y de honra. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Siendo hecho humano, Jesús fue capaz de morir como nuestro sustituto en la cruz. Si hubiera venido como Dios, no hubiera sido un sacrificio adecuado. Tal como una oveja, no en realidad sustituye a ningún hombre. Era, Dios lo aceptaba antes de que viniese Cristo, pero no era un sustituto adecuado. Por eso se repetía vez tras vez. Pero cuando vino el Cordero de Dios, la oveja perfecta, Jesucristo, cuando Él vino y Él murió, siendo Él ser humano perfecto, Dios encarnado, su muerte valía por la nuestra, en lugar de la nuestra. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que por la gracia de Dios, Cristo gustó. Esto es tragar, es consumió, es poner en la boca y comerlo todo. Entonces, Él, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos nosotros. El juicio de Dios de Cristo como el sustituto del hombre
pecador. Fue un acto de profundo gracia. Por la gracia de Dios, Dios permitió que su hijo sufriera en tu lugar. Y este es el evangelio, hermanos. Es el mensaje que Dios quiere que se predica. No que el inconverso debe de cambiarse la vida. Ese no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es que Cristo gustó la muerte por todos nosotros. Y la gracia de Dios se extiende a nosotros a través de ese sacrificio de Jesucristo. Y ese es el mensaje que hay que creer para ser salvo. Hay que creer en aquella persona, en Jesucristo, y lo que Él hizo por ti. Murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos. Es un Dios vivo, es un Salvador vivo, y da vida eterna a todo aquel que en Él cree. No a todo aquel que obra, o a todo aquel que ore, o a todo aquel que ayune, a todo aquel que en Él cree. Entonces, hermanos, el evangelio, la gracia de Dios se ha extendido a través de Cristo. ¿Por qué no cree la gente en Cristo únicamente? Porque somos orgullosos. Porque queremos hacer una obra. Yo quiero complacerle a Dios. Yo quiero agradarle a Dios por mis esfuerzos. Y Dios dice que no, esto es una afrenta a la obra de mi Hijo. Deja tus obritas, deja tus esfuerzos y confía pues en lo que hizo mi Hijo por ti. Es suficiente, era todo lo necesario. Y entonces Él ya ha gustado la muerte por todos nosotros. Él tomó nuestro lugar para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús gustó la muerte por todos los seres humanos cuando Él murió por nuestros pecados. Gustase aquí significa que Él plenamente ingirió la muerte en todas sus ramificaciones por nosotros. No nos pertenece nada. Ahora, en cuanto a la muerte, no tienes que morir en el infierno. No tienes que morir hasta físicamente si viene Cristo hoy, porque ya hizo todo por nosotros Jesucristo. Y entonces no nos corresponde ahora la muerte a nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él, quien no conoció pecado, tomó nuestro pecado, para que nosotros que no conocemos la justicia, en Él recibamos una justicia perfecta. Entonces Él tomó nuestra maldad, pero nos ha suplido con su pura justicia, su justicia perfecta. Y el que tiene al Hijo es justificado. Si no ha creído en el Señor Jesucristo únicamente, eres muerto todavía en sus delitos y pecados. Pero si has creído en Cristo, o si crees en Cristo, ahí sentado, tendrás vida eterna, perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó, ya gustó la muerte por todos. La muerte de Jesús fue la sustitución perfecta, todo lo necesario para rescatar a la humanidad. La muerte de Jesús como nuestro sustituto fue un acto de tremenda importancia y explica las doctrinas como la encarnación, la redención,
la reconciliación, la justificación, la imputación de la justicia, la propiciación de la ira de Dios y la ascensión de Cristo a la diestra de Dios. La muerte de Cristo como sustituto explica todas esas doctrinas, y todas estas doctrinas están basadas en la persona de Cristo. Y vamos a olvidarnos de una salvación tan grande, hermanos. Vamos a tomarlo a la ligera. Que no sea así, hermanos. En la encarnación, Cristo tomó sobre sí mismo verdadera humanidad, una verdad que es indispensable para que Cristo sea un sustituto para la humanidad. En Juan 1:1 vemos lo siguiente. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne el Verbo y habitó entre nosotros para ser un sustituto adecuado para nosotros. Dios tenía que ser verdaderamente humano para salvarnos personalmente de las consecuencias eternas del pecado. Si no fuera humano, no tendría valor su muerte, su sacrificio. En el nacimiento virginal, Dios el Padre sujetó a Cristo a la humildad del parto humano con el fin de hacer posible que Él sea nuestro sustituto.